¿qué tal? Aquí Natalia Berlet de Atracción Lab. El tema de hoy es 6 formas sutiles que utilizamos las mujeres para poner a prueba a los hombres. Ven, ¿qué esperas? Dame un beso. Te ves tan hermosa. ¿Sabes? Pero antes te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal, darle me gusta al video y seguirme en Instagram. Aquí te lo dejo. Hombres ven el físico de una mujer, mientras nosotras estamos buscando en un hombre las características de su personalidad. Por ejemplo, fuerza de carácter, coraje, habilidades sociales, cómo dominar grupos y situaciones con inteligencia y con humor. Escucha cara de nalga, a ver si te pones a leer. Inteligencia emocional, muy importante, que no sean dramáticos como nosotras las mujeres, porque ya para eso estamos nosotras, para generar en la relación drama. Pero es muy importante que ustedes tengan inteligencia emocional. También es muy importante la ambición, estas metas que te hayas propuesto a corto, mediano y largo plazo. Y muy importante, preselección, pruebas de que otras mujeres también se interesen en este hombre. Así que para descubrir si un hombre es atractivo o no, nosotras las mujeres hacemos ciertas pruebas a su personalidad. ¡Damn! Así que aquí les va las formas sutiles que usamos las mujeres para probarlos a ustedes. El primero es cercanía. Si tienes inteligencia social en donde estás muy cerca de chicas en eventos, en fiestas, propicias conversaciones con estas chicas. Las demás van a verte como un prospecto. Pero si eres un hombre que en estos eventos sociales, en estas fiestas, en estos lugares donde hay muchas personas comunicándose, estás a un lado, parado, sin hacer absolutamente nada, esto hará que esta chica fácilmente se olvide de tu existencia. A nosotras las mujeres nos encanta ver a un hombre rodeado de otras chicas. En vez de querer nosotras alejarnos de ellos, lo que queremos es acercarnos para saber qué es lo que están viendo estas otras chicas en este hombre. 2. Apatía aparente. Existimos mujeres que no vamos a dejarles tan fácil el que nos conquiste. Por eso es muy importante que los 3 primeros minutos de conversación seas tú el que lidere esta conversación. Que la hagas sentir totalmente cómoda, con inteligencia social, con el humor y el contexto de la conversación que utilices. Es muy importante que por lo menos la hagas reír una sola vez. Esto es un ejemplo de persistencia e inteligencia social que nos atrae. 3. Abstenerse de dar declaraciones verbales, como por ejemplo un te quiero, un sí me gusta, un sí siento atracción por ti, etc. Estoy enamorado. ¡Suéltame! En vez de esperar estas declaraciones verbales, dalo ya por hecho, diciéndole: sé que haces esto porque te gusto, o se nota demasiado que te mueres por mí. O decirle: yo sé que quieres estar aquí conmigo porque quieres ser mi novia. Así que lo realmente importante es no esperar un sí, te quiero. Es simplemente darlo por hecho y pasar al siguiente paso, en donde no estás esperando ninguna aprobación alguna. El 4 es: no me gusta tú. A veces las mujeres queremos desinflar el ego de ustedes haciendo alusión a que no nos gusta algo de ustedes, como por ejemplo: no me gusta tu camisa, no me gustan tus bromas, tus chistes. Y para esto lo mejor es que hagas caso omiso de lo que te está diciendo esta chica y seas tú en tu máxima expresión, sin importarte lo que esté diciendo ella sobre tus acciones o sobre lo que tienes puesto, etc. Así que demuestra tu fuerza de carácter y tu inteligencia social al burlarte de sus comentarios o decir cosas como por ejemplo: realmente mi camisa es más cool que tú. Esto es por poner un simple ejemplo de cómo ponerla en su sitio. 5. Órdenes excesivas. Si notas que en algún momento una mujer quiere ponerte como un sirviente, debes ponerle un parado. ¡Lo haré! Por ejemplo, cómprame un trago. Tú le vas a decir: ok, te lo compro, pero si me cuentas un chiste y me haces reír. ¿Qué? O por ejemplo: llévame aquí, llévame para allá, cómprame esto. Asegúrate de que no estés dando más de lo que recibes.
No estás en una relación con esta chica, así que no le debes nada a ella. No estás en posición de hacerle caso absolutamente a todo lo que ella te diga porque no tienes ni siquiera una relación. Así que simplemente resístete a sus órdenes con humor. Y por último, prestarle más atención a otros chicos. Si están en un lugar donde hay muchas personas y ves que esta chica se aleja de ti para empezar a hablar con otros, demuéstrale que tú también puedes hablar con otras chicas, con otras personas y que no necesitas de su cercanía para poder divertirte. Y que si ella quiere estar contigo, va a tener que trabajar por ello estando a tu lado en esa fiesta, en esa reunión, en donde sea que estén con estas personas. Si te gustó este video de las 6 formas de probar la personalidad de cada uno de ustedes, entonces dale me gusta, suscríbete y nos vemos en otra oportunidad.